...gol, avui era un partit amb un context diferent, moltes oportunitats per futbolistes en menys minuts, el Cádiz amb moltes urgències, però la sensació és que l'equip ha tingut molt control, i no és d'avui. Eh, què creus que, que heu millorat tàcticament perquè l'equip no es trenqui? Perquè gairebé no hi ha nada i tornada, o n'hi ha molt menys que en una altra fase de la temporada. Sí, jo crec que el joc posicional. Eh, penso que estem molt ben col·locats, molt ben ordenats, això ens permet també la pressió rere pèrdua estar a sobre. Estem molt bé en les vigilàncies, pràcticament no ens generen contres. Eh, hem dominat pràcticament tot el partit i hem patit al final perquè ja ens feien l'home home, home, però tot i així hem sortit bé, hem trobat a Ferran, hem trobat a Fermín, eh, Joao ha guanyat duels que significaven atacs i penso que, que el marcador és curt, tot i patir al final, penso que és curt, hem fet un molt bon partit content, hem competit molt bé, estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Eh, més enllà de perdre de no perdre fa tres mesos, penso que, que l'equip se sent a gust al camp, està ben situat, està còmode, està confortable i això, eh, això és molt important per a nosaltres en aquests moments. Hola, Xavi, Marta Ramon, Hola. en directe al Barça Juga rac uh, volia que em valoressis l'aportació de, de Pedri. Com, com veus la seva evolució física, no només uh, pensant en el que has vist avui, sinó també pensant en el que ve dimarts, i què guanyeu i què perdeu uh, utilitzant-lo a la base de la jugada? Bé, al final, Pedri, doncs, uh, aquesta pressió rere pèrdua que el Cádiz en Pellegrino fa molt bé, fa molt bé, al final ell uh, doncs sembla que, que domi a la fera, no? Té la sensació que, que, que amb un gir amb una paret, amb un control orientat, eh, sempre veu la mi opció, per tant, ja he dit moltes vegades, Pedri és un jugador superlatiu, eh, que l'hem trobat molt a faltar en molts moments i que quan hi és, doncs, ens dona aquesta pausa, aquest tempo, és un jugador diferent, diferent, eh, difícilment per la pilota, fàcilment troba la mi opció, bé, doncs estem davant d'un jugador amb majúscules, no? Xavi, buenas Aquí la TV Derecha. ¿Qué tal? Muy buenas. Adrián Alves para el al Carrusel de la SER y de SER Cataluña. ¿Hasta qué punto hoy era difícil tener enchufados a los jugadores con lo que hay en juego el martes? Y teniendo en cuenta también que has hecho ocho cambios en el once inicial, ¿no sé si era especialmente complicado que los jugadores estuvieran centrados en el partido de hoy aquí en Cádiz? No, porque no estamos jugando la liga. Queremos competir por, por la liga. El siguiente partido es el clásico. Depende de nosotros... Recortarle tres puntos al Madrid y hoy era básico, era vital. Y sé que los futbolistas están preparados porque los veo entrenar y la, el compromiso, eh, la profesionalidad, eh, la ambición en estos últimos meses es máxima de todo el equipo. ¿no? El equipo está enchufado, ya habéis visto, los que han participado hoy, que normalmente han participado menos en los últimos partidos, pues han hecho un excelente trabajo, hemos competido muy bien y me enorgullece de la manera en la que, en la que veo el equipo. Hola Xavi, Elena Condis Hola. de la cadena COPE. De los titulares habituales o de los que jugaron en París, eh, el único, de los únicos que no han descansado, ha sido Pau Cubarsí. ¿Tan importante es para ti Pau Cubarsí? Sí, que tiene menos fatiga, ha participado menos durante la temporada. Eh, estamos delante de un futbolista que pienso que va a marcar una, una época, ya lo he dicho. Sí, para mí es fundamental, porque cuando se aprietan alto, pues elige la mejor opción, eh, ve cuándo jugar... Eh, a segunda línea, y lo hace bien, eh, corrige muy bien, gana duelos, bueno, no parece que tenga 17 años. Sí, muy importante ahora mismo para, para el equipo. Buenas noches, mister Alfredo Martínez, Buenas directo noches. para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Eh, el equipo lleva 13, semanas, 13 partidos sin perder, está en una dinámica extraordinaria, no pierdes ningún jugador, has podido dosificar minutos, o sea, llegas en el momento ideal que tú esperabas. Hemos, te hemos estado diciendo muchas veces, es la semana decisiva, ahora sí que no hay, no hay malas, ¿no? Sí, claro, sobre todo el martes, sobre todo el martes. El martes es un caro cruz. Está claro, tenemos una ventaja de, de un gol, pero delante tenemos un equipazo. Un equipazo, será una guerra futbolística muy importante el martes. Por eso necesitamos a la gente, a la afición, que llene Monjuic y que, y que disfrute, que por lo menos nosotros nos vamos a dejar la, la piel en el campo para pasar a semifinal. Hola Chávez, ¿qué tal? Hola uh, Raúl Fuentes a Radio Marca en directa, felicidades por la victoria. Gracias. Al hilo del partido del martes, mm, quería preguntarte, no sé si tienes decidido ya el once y en caso de que lo tengas decidido, si el partido de hoy, esta victoria, te crea alguna duda de, de meter a algún jugador. No, no, el... todavía no tengo decidido el once, quedan dos entrenamientos, tenemos que preparar muy bien el partido del, del martes, ahora saborear este, que son tres puntos vitales para seguir en la lucha por la liga y y lo vamos a preparar ya a partir de mañana. Eh, poco tiempo, pero pienso que es, que es eh, suficiente para prepararlo bien. Gracias, buenas noches. Bueno, bueno.